Todos ustedes saben que la tierra se está quedando sin oxígeno. La tala ilegal pone en riesgo el agua, los bosques, a las personas, incluso a los animales. Cuenta la historia que una vez se armó un tremendo lío en pleno bosque del Mayab. Hasta aquel bosque de grandes ceibas milenarias llegó huyendo que la última hembra venado. En su vientre llevaba sus crías, que serían las únicas de su especie. Koj, el puma hambriento, corría desesperado tras la venada. Estaba a dos pasos de atraparla. Koj pensó, la tengo, es mía. Saboreaba el olor a miedo y a carne fresca que despedía la veloz y ágil venada. De pronto, Keej llegó a un claro del bosque. Frente a ella estaba Yakche, la enorme ceiba madre que estaba rodeada por muchos árboles, todos entretejidos como si fuera una muralla. Koj, el puma, era un tirano cruel. Ella no tenía escapatoria. En ese instante, la ceiba madre abrió su tronco como si fuera una enorme boca de madera y musgo. Keej entró justo a tiempo y la ceiba se cerró. El puma saltó desesperado para atrapar a la venada, pero fue inútil. La ceiba ocultó a Keej. El puma estaba furioso. Rugió lo más fuerte que pudo para intimidar a la ceiba y con sus garras afiladas arañó el tronco y exigió: «Devuélveme mi presa. Soy cazador y tengo derecho a comerme esa venada». Pero la ceiba no respondió. El puma se enojó más y con rugidos feroces amenazó: «Escúchenme todos. Desde este momento queda estrictamente prohibido cruzar este territorio. Mientras la gran ceiba no me entregue a la venada, nadie, óiganlo bien, nadie, absolutamente nadie, atravesará el bosque y quien se atreva a desobedecerme lo devoraré». Cuando terminó de vociferar, como todo macho felino, Koj orinó por todos lados y marcó su territorio. Tenía el lomo erizado, su hocico resoplaba de hambre y enojo, y aquel robusto puma se echó en una gran roca y empezó a lamer su dorada pelambre y vigiló, vigiló y vigiló. Aquella prohibición del puma amenazó la vida de todos los animales que lo obedecían por miedo, porque ni siquiera los dejaba abandonar el bosque. Todas las hembras estaban muy contentas por lo que hizo la ceiba madre. Había protegido a las crías y la vida de la venada. Era la ley más importante del Mayab. De pronto, el tucán revoloteando sobre la frondosa copa de una ceiba empezó a gritar: «¡Yakche! ¡Yakche! ¡Yakche! ¡Dale su presa al puma o pereceremos todos de hambre y sed!». Y la ceiba madre no respondió. Pasaron los días y ningún animal cruzaba el bosque. La tusa Baj estaba desesperada. Sus hijas recién nacidas no comían. Hizo caminos bajo la tierra para burlar a Koj. El astuto puma la vio y dejó escarbar por aquí y por allá. De pronto, Koj saltó por sorpresa y la agarró de la cola larga y peluda. La tusa se retorció, chilló de dolor y logró escapar, pero dejó su cola vistosa entre las garras del puma. Dicen que por eso la tusa solo tiene un pedacito de rabo. El puma furioso volvió a orinar el bosque y gritó: «Todo aquel que se atreva a cruzar el bosque lo destrozaré». Bufó de cólera, soltó un chorro de orín sobre el tronco de la ceiba, justo donde acababa de construir su nido Sinaán, el alacrán hembra. Los hijitos de Sinaán estaban a punto de nacer. El alacrán había tardado muchísimo tiempo en hacer su nido. Por eso, al verlo destruido, enfureció como nunca. Mientras, el puma seguía orinando al pie del enorme tronco.
Sinaan cayó sobre él y le picó una oreja. Cuando sintió el piquete, el puma lanzó un rugido que estremeció el bosque entero. Saltó, se arrastró, se revolcó. Rugió tanto y tan fuerte que se lastimó la garganta. Dicen que por eso los pumas no rugen, solo ronronean. El puma se sintió avergonzado y huyó para siempre. Cuando la ceiba madre se enteró, abrió su tronco. La venada salió saltando de gusto. Desde entonces, todos los animales cruzaron el territorio con libertad. El bosque de grandes ceibas volvió a ser como antes. Bach, por fin, les dio de comer a sus tucitas. A Sinaan, todos los animales le ayudaron a hacer su nido. Que Ej, la venada, tuvo hembra y macho para reproducir su especie. Cuentan que en el corazón de aquel bosque hay una gran ceiba. En la ceiba, unas ramas. En las ramas hay un nido. En el nido hay un ave. En el ave hay un sueño. En el sueño hay un bosque. En el bosque hay una gran ceiba que sueña. Y ustedes nunca dejen de soñar.